Joana Ortiz, esta mujer lojana que nos representa en la Asamblea, nos visita esta mañana acá en UV Televisión y visita sus hogares, señoras, señores. Ella conversa a través nuestro con ustedes. Joana, buenos días. Hola Patricio, buenos días, un abrazo a la ciudadanía. Esperamos que hayan tenido unas felices fiestas navideñas en el calor del hogar y que por supuesto sea un momento de unidad, de amor, de esperanza también por lo que viene, ¿no? Creo que Vivió siempre. la Navidad usted ya acá en Loja. Sí, por ¿Sí? supuesto. Yo estoy aquí desde el viernes anterior. Nosotros hacemos agenda todos los Ya. fines de semana prácticamente en nuestra provincia. Hemos estado en estas últimas semanas en Macará, en Paltas, Allá, en ajá. barrios de Loja, también haciendo unos agasajos navideños, compartiendo con los niños, niñas, con las familias en general. Yo creo que eso también es importante, el estar presente, más allá de nuestras actividades legislativas, también llevar un momento de alegría en estas fechas a los niños y niñas de nuestra provincia. Aclaro, aclaro. Me imagino que en vuestro hogar la celebración de Navidad es con mucha música. Su padre es un destacado artista lojano, Mucha ¿eh? música tenemos, al menos por la parte de la familia de mi papá, mis tíos que cantan, primos que cantan, entonces hemos pasado unas navidades Difícil cantar ahí, hay que esperar un buen rato con para que mucha le toque. música, con mucha alegría, mucho Qué bueno. entusiasmo y siempre pues es una oportunidad también para reunir a toda la familia. Muchos viven en Sí, Quito, en sí, sí, sí. Guayaquil, en otras partes del país, del mundo, entonces es una oportunidad también para Es una reencontrarnos. característica de las familias lojanas, el arte también y ese reencuentro, ¿no? Que siempre es muy grato. Así es. Joana, quiero empezar este diálogo pidiéndole su criterio. Claro, ustedes están recién en la Asamblea, usted fue parte del proceso anterior. Hay un índice latinoamericano, lo revisaba, no sé si usted conoció de este pronunciamiento, el índice latinoamericano de transparencia legislativa califica a la Asamblea Nacional del Ecuador con un porcentaje del 42.51%. Los parámetros que mide este índice fundamentalmente son de transparencia, son de actitud, son de formación de los asambleístas. 40 sobre 100 prácticamente es la calificación que tiene la Asamblea Ecuatoriana. ¿Qué criterio le merece? Bueno, no sé en qué tiempo se ha hecho esta evaluación. Recordemos que hubo una muerte cruzada que dejó sin asamblea 6 meses al país y esto evidentemente puede influir de alguna forma en esa calificación. Sin embargo, sí es importante decir que de alguna forma esa es la institución como tal. Cada asambleísta responde por sus actividades. Cumplimos en gran parte la ley, de lo que establece también la normativa vigente, el hecho de poder entregar todas nuestras, digamos, nuestras cuentas, rendir cuentas, que eso también es sumamente importante, pero puede ser que este examen o esta evaluación se la hizo en un momento donde no había asamblea en el país. Sin embargo, también es importante para tomar los correctivos necesarios. Hoy tenemos una nueva asamblea, una nueva administración de alguna forma, así que esperamos que se puedan tomar los correctivos. A nosotros nos evalúan siempre la ciudadanía y yo siempre digo, hay un observatorio legislativo que muchas veces lo hace más de manera cuantitativa que cualitativa. Siempre se fijan más en el número de leyes, por ejemplo, cuando en realidad no importa el número de leyes, cuando lo que tenemos que tener presente es que el país requiere de mejores leyes, no de muchas leyes, sino de buenas leyes que permitan garantizar los derechos de la ciudadanía. En todo caso, nosotros hemos presentado, yo como su representante por Loja, hemos presentado todo lo que establece la normativa vigente para transparentar nuestra gestión e incluso comunicar de una mejor manera las acciones, las actividades que estamos desempeñando en la Asamblea Nacional. Sí, son indicadores cuánticos todos los que refiere el desglose del informe este que le hacía referencia. El Ecuador y ahora en Navidad, que fue estoy seguro, momentos de encuentro familiar, en el barrio, en los ambientes deportivos, en todo el tejido social, el tema obligado del Ecuador es el caso Metástasis. Su criterio, Joana. Bueno, me parece que aquí esta es una muestra también de
lo corrompido que está el sistema de justicia de nuestro país, cómo ha sido selectivo para unos casos, cómo ha sido muy pasivo para otros, y en realidad esto no nos da la transparencia, no nos da la justicia, no nos da la verdad que requiere el país. Quizás es un caso que actualmente está, digamos, mantiene a la opinión pública enfocada en este proceso, que es grave, por supuesto, pero lo que el país requiere es la verdad y requiere, sobre todo, justicia. Y vemos cómo están vinculadas la policía, fiscales, jueces en este proceso, que realmente es vergonzoso para el país, por lo que lo único que esperemos es que no sea un abuso de poder o no sea una justicia selectiva la que en este proceso esté, digamos, liderando, sino que en realidad se pueda mostrar la verdad y se pueda transparentar el accionar de todas estas personas. Todos tenemos derecho, digamos, a la defensa en el debido proceso, a la presunción de inocencia también, y evidentemente este es un caso que es grave y que esperamos que se pueda transparentar y que se pueda decirle la verdad al país. Esto es terrible, además, porque vincula no solamente a personajes o a funcionarios judiciales, sino también a ciertos medios de comunicación, a ciertos sectores que evidentemente tienen que dar una respuesta al país también. La fiscal actuó un año, dos meses posterior a que asesinaron en Cotopaxi al narcotraficante Leandro Norero. Seguramente entre noviembre, diciembre, enero, febrero, ya conocían estos chats, ya lo conocían. ¿Por qué se permitió la nominación como presidente del Consejo de la Judicatura de Wilman Terán cuando estaba involucrado por el narcotraficante? Eso es lo que nos tienen que explicar precisamente, porque si ya se conocía hace más de un año sobre todo sobre todo este entramado de presunta corrupción, ya se tenía que alertar sobre este tema. O sea, ahora resulta que sale el embajador de Estados Unidos a dar líneas sobre lo que hay que hacer e inmediatamente se generan los allanamientos. Entonces es demasiado selectivo, y ahí es cuando yo menciono que por qué ahora y no antes, cuando ya se conocía, y por qué tan rápido, que con el caso Encuentro, por ejemplo, se tuvo que salir a la luz pública por parte de otros sectores, no desde la Fiscalía. Incluso lo investigamos en la Asamblea Nacional y ahí no hay mayor novedad. Lo quisieron de alguna forma también ocultar porque vinculaba al expresidente Guillermo Lasso. En todo caso, esa es la justicia selectiva que no merece nuestro país. Necesitamos la verdad y, por supuesto, que se actúe con transparencia y no con selectividad. La Fiscalía conoció seguramente antes del asesinato de Fernando Villavicencio que se lo estaba siguiendo. Pudieron inclusive, si había un pronunciamiento oportuno, llamémoslo así, evitar el homicidio de este político ecuatoriano. Pudieron evitarlo, por supuesto, porque si ya conocían, incluso el ex candidato presidencial y ex asambleísta de la República contaba con un, digamos, con una seguridad también dada por el Estado, por la Policía Nacional, y cómo es posible que haya sucedido todo esto en medio de una campaña electoral cuando se sabía de las intenciones, de las supuestas intenciones de estos, de las personas que están involucradas en este caso, que realmente es grave y que esperamos que se pueda darle a la ciudadanía con verdad y con transparencia una respuesta frente a estos hechos que avergüenzan al país y que, por supuesto, preocupan, porque esa es también la inseguridad a la que nos enfrentamos los ecuatorianos cuando sabemos que operan de esta forma, controlando cárceles, controlando
el sistema de justicia, controlando diferentes espacios dentro de la administración pública, y eso es lo grave y eso es lo que perjudica a la seguridad de los ecuatorianos, pero además a los recursos que tienen los ecuatorianos. Asambleísta, le hago una pregunta en forma frontal. ¿Qué criterio tienen en la Asamblea Nacional? La acción en tiempo de la Fiscal General del Estado de hacer público Metástasis bajo una estructura que estuvo ya predefinida, tenían Metástasis ya con colores, con marca, ¿fue para evitar su juicio político que caminaba en la Asamblea? Bueno, camina todavía. Eso camina. Ese sigue su proceso. Y sí, la ciudadanía también menciona, justo presenta este caso cuando ha sido enjuiciada políticamente en la Asamblea Nacional. Evidentemente puede ser también una medida de presión para la Asamblea, que incluso otras bancadas se han pronunciado, han adelantado criterio, cuando en realidad se tiene que revisar el proceso de juicio político. Uno no puede decir yo voy a apoyar o no voy a apoyar cuando todavía está calificándose en el CAL, cuando se ha remitido a una comisión que todavía no aboca conocimiento porque está, digamos, procesando otros juicios políticos. Y eso evidentemente también puede resultar como una medida de presión para los asambleístas, como para que no se metan en ese, digamos, en ese proceso, cuando en realidad ha existido y vemos todos los días la violencia, la inseguridad, la falta de acceso a la justicia que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas que están sometidos a la violencia en nuestro país, un incumplimiento de funciones por parte de la fiscal de no haber atendido, por ejemplo, estos casos a tiempo, porque hace un año, 2 meses atrás se pudo haber prevenido incluso el asesinato de otros políticos que también están vinculados en este caso, supuestamente están vinculados en este caso, porque además no pueden tampoco defenderse porque ya fueron asesinados. Claro. ¿Ha tenido vinculación también con Lohan? El abogado Romero ha sido el líder de la estructura judicial de Norero. Cristian Romero está ahora prófugo. Y en lo que tiene que ver con Loja, me ha sorprendido en las últimas horas, sí, escuchar que Cristian Romero lideraba el equipo de abogados que actuaba entre Norero y Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Conoce usted como asambleísta que Covipal, la empresa que construye, porque así dice la medida cautelar, la vía Villonaco-Chuquiribamba, ¿sí? Esta empresa que el prefecto Rafael Dávila de entonces terminó unilateralmente el contrato, esta empresa pidió una medida cautelar que se la concedió un tribunal de Santo Domingo de los Áchilas. El abogado era Cristian Romero. Bueno, desconocía, me acabo de enterar por lo que usted menciona. Sí, así es. Es realmente, es terrible lo que está sucediendo, es grave. Y ahí vemos cómo está también el sistema, ¿no? Cómo está, perdón la expresión, pero está dañado, así está es, podrido así es. El sistema. Cuando vemos abogados, funcionarios judiciales, policía nacional metidos en este proceso, realmente es lamentable. Porque uno, digamos, estudia, se gradúa, le sirve al país y tiene que servirle con honestidad, con transparencia, no para beneficiar a ciertos sectores y peor aún sectores que vienen, digamos, de estos lugares oscuros, corruptos para el país. ¿Se entiende por qué la sentencia? Usted como asambleísta podría también fiscalizar en este sentido. Si eso pasó con Covipal, si un tribunal que no tenía fuero en Santo Domingo le dio medidas cautelares a esta empresa, ya nos deja duda de qué pasó con Zapetti también y los 12 millones del municipio. Así es, nosotros justamente en el periodo anterior fiscalizamos junto a los otros asambleístas electos. No tanto la sentencia, porque nosotros no podemos interferir en la justicia, sino la parte ya administrativa, disciplinaria de la jueza que sentenció o que falló a favor de la empresa, ¿no? En este caso, nosotros no podemos interferir ya en una sentencia.
pero lo que sí se puede es solicitar una investigación interna a estos jueces, a estos fiscales, dependiendo del caso que sea. Paridad, salud mental, categorías fundamentales para una sociedad justa, son acciones que han impulsado en la Asamblea en los últimos días, Johanna. Sí, bueno, hemos aprobado 7 leyes en un mes. Creo que esto es importante también por la necesidad de la ciudadanía de poder contar con normativa que proteja sus derechos. Hemos aprobado la ley de igualdad salarial. En Ecuador todavía las mujeres ganan 20% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, y la idea con esta normativa es poder equiparar ese salario. Hemos aprobado la ley para prevenir los riesgos de desastre. Estamos viviendo una situación compleja, aunque dicen que ya no es tanto el fenómeno del Niño el que va a llegar, pero con una lluvia, como usted lo mencionaba en la introducción de esta entrevista. 24 horas y se destruyó la vía Loja Zamora. Se ha generado también problemas, por lo tanto ahí esto otorga también responsabilidad a los gobiernos locales para que puedan planificar y puedan prevenir, pero además puedan tener esa acción de previsión frente a los desastres naturales que se puedan presentar. Hemos aprobado también la ley de seguridad, de vigilancia y seguridad privada, que aporta en la lucha por recuperar la paz, la tranquilidad de nuestro país. Hemos aprobado la ley de salud mental, la ley de datos e identidad, la ley de económica urgente que envió el presidente Noboa, que pudimos mejorarla también con propuestas desde la bancada de la Revolución Ciudadana, y la ley que reforma la enmienda, digamos que reforma parcialmente el artículo 158 de la Constitución, que permite a las Fuerzas Armadas incorporarse en un trabajo complementario a la Policía Nacional para que puedan enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. De alguna forma, estas son normativas que han estado dentro de la agenda legislativa y que se han retomado para ya entregarle al país. Es importante esta producción legislativa, pero sobre todo también decirle al pueblo de Loja que nosotros continuamos con nuestras actividades de las leyes que ya presentamos. Hemos ya iniciado su tratamiento en las diferentes comisiones. También es importante mencionar que nos hemos reunido los 4 asambleístas por Loja. Yo justo le comentaba a usted en otro espacio informativo que nos íbamos a reunir y hemos definido una agenda basada en 4 ejes. Le iba a preguntar eso. Ayer leí un artículo en esa línea del exalcalde Jorge Fernando Reyes Jaramillo, donde dice, primera vez histórico, se reunieron los asambleístas en procura de una agenda para Loja. Sí, y hemos fijado 4 ejes en principio. 4 ejes. Yo sé que son muchas las necesidades de la provincia, pero tal vez las más prioritarias. Seguramente ahí está vialidad. Está vialidad, está seguridad, está también el tema de cultura, de defender el presupuesto del Festival de Artes Vivas, y el hecho de poder impulsar proyectos que tiene Loja, un gran potencial en energías renovables y de poder... Que tiene un poco relación con la nueva ley propuesta por Daniel Noboa. Bueno, en realidad la ley sí nos preocupa un poco porque pretende de alguna forma dar a privados esta generación de energía. La ingeniera Robo ha dicho que no. Ella presenta una cifra que... Es muy didáctica la ministra. No sé si es lojana, pero tiene raíces lojanas. Usted debió haber conocido a su padre, a Miguel Arrobo. Claro, sí, el padre de la ministra. Ella dice que el Ecuador necesita 10 mil millones de dólares, el 10% del Producto Interno Bruto, para nivelar la oferta de energía, y que como el Estado no tiene dinero, tiene que dárselo al sector privado. Bueno, en este caso nosotros estamos analizando la ley enviada por el presidente Noboa, se está dando trámite dentro de la comisión. Sí consideramos que existen proyectos importantes que hidroeléctricas que le pertenecen al Estado, que no han tenido que ser de alguna forma concesionadas para poder producir. Y bueno, obviamente son tiempos diferentes, tenemos que analizar bien que no se perjudique
a las arcas fiscales del Estado, que esto también es importante, y que sobre todo los proyectos que se vayan a impulsar en Loja también beneficien a esta provincia. Principalmente eso, nosotros queremos velar por los intereses del pueblo lojano, así que ya hemos fijado reuniones con la ministra de Energía, con la ministra de Cultura. Estamos a la espera de que el ministro de Transporte y Obras Públicas nos dé la hora también para la reunión con los cuatro asambleístas. Ah, qué bueno, y de qué alguna bueno. forma traer también esas reuniones al territorio, poder reunirnos con los 16 alcaldes de la provincia, con el señor prefecto, con los representantes de Conagopare, porque sí es importante poder trabajar articuladamente, ver los proyectos que tienen las localidades. Nosotros de alguna forma no hacemos obras, no tenemos esa competencia, la tienen los municipios, sí, pero por ejemplo en el tema de la asignación de recursos a los municipios, que es importante que las tengan, ya fiscalizamos en la Comisión de GATS de la Asamblea Nacional y se empezó a entregar los recursos a los gobiernos locales. Eso de alguna forma es también positivo, pero hay que estar atrás del Ministerio de Finanzas con nuestras solicitudes de información, con las comparecencias en las comisiones, para que se pueda ya haber este compromiso con los gobiernos Correcto. Locales y se puedan destinar los recursos que les corresponden por ley. Asambleísta, a usted, a su familia, mucha aventura, mucho crecimiento el próximo año. Muchas gracias, Patricio, igualmente a usted, a quienes nos ven en este espacio informativo, a quienes hacen este medio de comunicación. La mayor felicidad para el próximo 2024, que sea un año de prosperidad, que sea un año de esperanza, que sea un año de ventura para todos y todas. Realmente tenemos que ser positivos y tenemos que enfrentar la vida con la mejor energía, con el positivismo característico también de los lojanos, de quienes somos de esta tierra. Así que vamos a tener un buen año, que sea un año bendecido. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Voy a una